Historia de la natividad. De ahí viene la palabra Navidad, natividad, que quiere decir nacimiento. Qué bueno que en español es Navidad o natividad y no Christmas, como en inglés, ¿verdad? No tengo nada en contra de que la gente diga Merry Christmas, pero pues tiene una connotación aún más religiosa, ¿verdad? Más con el misa de Cristo, y eso no es lo que queremos hacer. Sino celebrar el nacimiento de Jesús. Es cierto que los primeros cristianos no celebraban la Navidad, es cierto. Es cierto que pasaron siglos antes de que se empezara esa tradición. La Navidad es una tradición religiosa católica que tuvo su origen en el intento de la iglesia de cristianizar celebraciones paganas de adoración a falsos dioses. Es cierto todo eso. Muchas de las tradiciones que tenemos como latinos son de origen católico, es la verdad. No quiere decir que todas son malas. Por ejemplo, los cumpleaños, queremos celebrar los cumpleaños a nuestros niños. Yo no creo que estamos de alguna manera idolatrando a los hijos, no deberíamos de hacer eso, ¿verdad? A las quinceañeras, ¿verdad? No somos muy dados a tener ese tipo de ceremonia en nuestra iglesia, pero
Precisamente pronto se aproxima, hoy es el cumpleaños de Jazmín Martínez, y feliz cumpleaños, Jazmín, ¿dónde estás? Allá está atrás. Y hoy después del servicio hay un pastelito para todos los que quieran ir a agarrar un pastel. Vamos a cantar feliz cumpleaños, happy birthday a Jazmín, que cumple 15 años. Y en unas próximas semanas vamos a tener una dedicatoria de 15 años. Y no hay nada de malo con eso. Las bodas, hay mucho tradicionalismo en las bodas, pero son bonitas, no quitan nada a nuestro cristianismo en tener todas las tradiciones que envuelve una boda, ¿verdad que no? Son ocasiones formales para celebrar, para encomendarse a Dios, para dedicarse a Dios, para dar gracias a Dios, para pasar tiempo con seres queridos. Vi un comentario que alguien puso en Facebook y dijo, mira, si tú no celebras la Navidad está bien, es un asunto de convicción personal. Cómo la celebras es un asunto de tu propia convicción personal. No tengas una actitud negativa, andes criticando a los que lo hacen. Si tú no que te gusta hacerlo, está bien. Y dije yo, es cierto, es la verdad. Romanos 14, 5 al 6 y 12 y 13 dice lo siguiente. Oiga bien, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Algo se dijo ahorita, ¿verdad? Deberíamos en el video... no deberíamos celebrar el nacimiento de Jesús un día del año, sino que deberíamos celebrar a Jesús todos los días del año, ¿verdad? Pero dice que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Los judíos eran muy dados a celebraciones, a fiestas religiosas. Y ya como cristianos uno decía, ya no tenemos que celebrar eso. Y el apóstol Pablo les está diciendo, mira, el que le quiere celebrar, deja que celebre. El que ya no quiere, el que sigue queriendo no comer de alimentos que son inmundos, que no coma. Y el que quiere comer, pues sabe que en Cristo son bendecidos todos los alimentos, que coma. ¿Sí o no? Así es. Dice esto... De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así es que si usted celebra la Navidad con arbolito, con regalito, está bien. Es su convicción. Si alguien dice, no, yo no hago esta celebración, está bien. Cada quien le vamos a dar cuentas al Señor un día. No, que no sea una causa de división, de contienda entre hermanos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Ahora sí hay que reconocer qué es lo más importante de todo esto. Y no es Santa Claus, por supuesto, ni el arbolito, ni los regalitos, ni nada de eso. Habiendo dicho todo lo que dije, déjeme humildemente, pero bíblicamente, proponerle qué es lo importante de la Navidad. Quiero decir, ¿qué hacemos los cristianos en la Navidad? Los verdaderos cristianos. Amén. Una cosa que me cae muy mal a mí es cuando dicen, el cristianismo entero celebra la Navidad en todo el mundo. Digo yo, ¿cuánta bola de gente religiosa se llaman cristianos que ni cristianos son? Pero ¿cómo celebramos la Navidad los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos? Bueno, primeramente la Navidad es una oportunidad para darle gracias a Dios por su regalo, por el regalo de su Hijo. Amén. Nuestro Salvador. Mire Gálatas capítulo 4, versículo 4 en sus Biblias. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Dice la palabra de Dios ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Esa palabra redimiese es para que salvara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Isaías 9:6 dice, porque hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y dice, llamará su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estoy parafraseando, ¿verdad? Dios nuestro, consejero. Todo eso se cumplió un día cuando Cristo envió a su Hijo a nacer en ese humilde pesebre. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Amén. Se dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con razón el apóstol dijo en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, para el cristiano, lo principal que debemos hacer en Navidad es darle gracias a Dios por el regalo de su Hijo, por el regalo de nuestra salvación. Y ojalá que usted tenga ese regalo. Y si no lo tiene, ojalá que antes de irse se lo lleve con usted. Usted puede llevarse el regalo más importante de todos. Segundo, el cristiano pone a Cristo en el centro de su Navidad. Amén. Tenemos un banner aquí, otro allá, que dice: Jesus is the reason for the season. Jesús es la razón, es el propósito de la Navidad. Parece ser que hoy ya no, es un montón de otras cosas menos Cristo. Y es triste que muchas iglesias hasta cancelaron sus servicios el día de hoy. Y les mandé una foto de una que decía: no services on Christmas, no servicios en Navidad, porque no es conveniente para los cristianos que están tan desvelados de la pachangota de la fiesta que se aventaron el 24 o el 25, o andan viajando, que no tienen tiempo para congregarse. Y qué ironía, qué contradicción, que estamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Cristo, y luego no queremos ir a la iglesia. Pero lamentablemente así estamos en esos tiempos. Pero el verdadero cristiano pone a Cristo en el centro de su Navidad. Mire Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo debería ser preeminente en nuestra Navidad, preeminente en nuestro hogar, preeminente en nuestras vidas, preeminente en nuestra iglesia. Amén, hermanos. Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que el cristiano debe hacer en la Navidad, y siempre darle la gloria al Señor Jesús. Tercero, el cristiano verdadero debería apreciar en la Navidad, es una oportunidad para apreciar las relaciones personales que Dios nos ha concedido en la vida. Proverbios 18:22 dice, por ejemplo: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Deberías dar gracias por tu esposa, por tu esposo. Salmo 127:3 dice: herencia de Jehová son los hijos. He aquí de estima el fruto del vientre. ¿Sí me está siguiendo? Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. O sea, los hijos sabidos en la juventud. Los hijos son una bendición de Dios, una relación muy especial. El matrimonio, los hijos. Salmo 128, vaya ahí conmigo, por favor. Salmo 128. Salmo 128, versículos 3 y 4. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. El hogar, la familia, los hijos, los nietos son una bendición de Dios. Amén. Son relaciones que son un regalo de Dios. ¿Y cuántos pierden a seres queridos y esta Navidad no los tienen con ellos? ¿Sí me está siguiendo? Le mandé un mensaje especial al pastor Ernesto Rodríguez y a la hermana Gina, porque esta Navidad, otra Navidad ya sin dos hijas que murieron de cáncer. Y nada más les dije: hermano, les deseamos una linda Navidad, estamos orando por ustedes, que el Señor les dé gracia para estos tiempos, porque uno recuerda a los seres queridos que no tiene ya, especialmente en estos tiempos. Dele gracias a Dios por sus hijos, por sus nietos, por tus padres. Amén, hermanos.
La familia inmediata, que es la esposa, son los hijos, son tus padres, tu familia extendida, que son tus parientes, como ya cuando crecemos los padres. Dice la Biblia que debemos honrar a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, si es de larga vida sobre la tierra. No importa qué edad tengas, debes de honrar a tus padres, es una relación muy especial. Los hermanos que tienes en la sangre, primos, tíos, cuñados, suegros. ¿Por qué digo esto? Porque la Navidad es una oportunidad para decirles: los recordamos, los amamos, nos interesamos por su bienestar espiritual, oramos por ustedes. Esas son buenas oportunidades para hacerlo, amén. La familia espiritual, qué bendición. Dice la Biblia que ya no somos advenedizos, extranjeros, extraños, sino ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias a Dios por la familia espiritual. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Quiere que le diga algo? No hay otro grupo con el que más anhelo estar el día del Señor, el día domingo, con mi familia espiritual. Y yo sé, a veces pasa que viene a visitar la familia de afuera y cristianos faltan a la iglesia por darle tiempo a su familia espiritual. Pero el lugar para el cristiano, el día del Señor, es en la iglesia. Y yo entiendo que algunos viajan a veces, hay algunos que nos están visitando de fuera, y qué bueno que se vinieron a congregar. Y a veces hay hermanos de aquí que van, como la hermana Elizabeth Orozco, anda viajando allá con su familia y fue a la iglesia el día de hoy. Me dijo que iba a ir a la iglesia. Y la hermana Magdalena y sus hijos Francisco y Daniel también, yo sé que se están congregando el día de hoy, no están aquí, pero es día domingo y deben de estarse congregando, amén. Y si no están congregando, me están viendo, que les caiga un rayo, no es cierto. ¿Sí me está siguiendo? Dice la Biblia en Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué especial es la familia del Señor. Y eso me lleva a que debemos dar gracias por la iglesia donde el Señor me llevó. Amén. La familia espiritual que me dio, el pastor que me cuida y vela por mi bienestar espiritual. Y no es que estoy tratando de autopromoverme yo, hermanos, pero yo doy gracias a Dios por mi pastor. Doy gracias a Dios que cuando fuimos salvos, nos puso en una buena iglesia con un pastor que velara por nuestras almas, que orara por nosotros, que nos predicaba, que cuando tenía que nos regañaba, porque estaba cuidando de nuestro bienestar espiritual. Y Él invirtió en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, y lo tenemos en un lugar muy especial en nuestras vidas, porque Dios lo usó y sigue usándolo todavía para ser una guía espiritual en nuestras vidas. Dice la Biblia en Efesios 4:11, vaya ahí conmigo, por favor, Efesios 4, versículo 11. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, oiga, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bueno es Dios en permitirnos estar en una buena iglesia con sana doctrina, con un pastor que nos predica, para que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina equivocada. Deberíamos estar agradecidos por eso en la Navidad. ¿Sí me está siguiendo? Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:12: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Vuelvo a repetir, no me estoy autopromoviendo, simplemente estoy diciendo, uno debe estar agradecido por esas cosas también, por mi familia espiritual, por mis hermanos en Cristo, por un pastor que vela por mi alma, por una buena iglesia con buena doctrina. Amén, hermanos. Porque mucha gente, muchos hasta cristianos, no tienen eso. No tienen eso. En fin, la Navidad es una oportunidad
para reflexionar en todas las bendiciones que Dios nos ha dado, comenzando con nuestra salvación. Dice Santiago 1, 17 y 18, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nunca se olvide eso, hermano. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Qué bendición es ser salvo y ser hijo de Dios. Amén. Y como dije hace rato, tener el regalo más importante de todos, la salvación de su alma. Amén. ¿La tiene usted? Amén. ¿Tiene usted el regalo más importante de todos esta Navidad? Amén. Si usted muriera hoy, ¿estaría 100% seguro que usted va al cielo? Que Cristo es su Salvador. Usted tiene con seguridad, cree con seguridad, sabe con seguridad que Cristo es su Salvador personal. Si no lo es, mire, nada más se toma que se humille y le diga: Señor, te necesito. Dice la Biblia, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar quiere decir pedir. Dice el Señor, pídeme. Todo aquel que invoca será salvo. Nada más tienes que decir: Señor, yo te necesito, perdóname. Entra a mi corazón. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él promete entrar a su corazón, a su vida, si usted le da la entrada. Así es. El Señor no le va a forzar. Si usted todavía no ha hecho eso, esta Navidad pudiera ser la más especial de todas, que usted reciba el regalo más importante de todos. Entréguele su vida a Cristo. Pídale a Cristo que le salve. Vamos a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos.